Terminando el programa especial del 20 de diciembre de Punto Doc. Aquí tenemos el Palacio y hubo alguien que contó lo que sucedió en la calle, como lo estuvimos haciendo a lo largo del programa, y aquí en el Palacio. Es el escritor y periodista Miguel Bonazo. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo andás? Buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás? La primera pregunta, ¿hubo una conspiración? ¿Quiénes participaron, si la hubo? Si esas paredes contaran... Mirá, claro que hubo una conspiración. O sea, lo que pasa es que De la Rúa no se cae solo por la conspiración. Eso sería una simplificación tan grande como decir que se cae solo por la gesta. Se cae por una serie de motivos. En primer lugar, por los errores que él comete cuando se aísla, ¿no es cierto?, cuando hace rompe el gobierno de la coalición. Ahí claramente, digamos, hay una... Es decir, está como cavando su propia fosa. Cuando fracasa Cavallo, por supuesto, cuando se pierde el crédito externo. Hay una serie de... Entonces hay un grupo, un sector que trata de preservarse a sí mismo, digamos, que podemos llamar la corporación política. ¿Quiénes son? ¿Quiénes le integran? Raúl Alfonsín, claramente. Eduardo Duhalde, el actual presidente, claramente. ¿Pensás que hubo, en el caso de Alfonsín, un componente psicológico? ¿Alfonsín quería que De la Rúa termine peor que él? Mira, eso ya sería... meterme, digamos, en una intimidad que sería muy buena para una novela libre, digamos, ¿no? No te lo podría decir. Yo creo que actúa por una función defensiva, o sea, defiende a la corporación, se defiende a una clase política cuestionada que ha fracasado en estos años de democracia en muchos aspectos. Uno, no haber logrado educar a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad en el concepto democrático para que no hubiera 33 muertos en la salida de Fernando de la Rúa, por ejemplo, ¿viste? Pero además yo creo que hay un componente económico. ¿Quiénes son los beneficiarios del nuevo modelo económico que se instaló? Sin ningún lugar a dudas, los grupos exportadores industriales, tanto argentinos como internacionales, para dar un ejemplo entre otros, pero no es el único, ni mucho menos, podría ser Techín, ¿no es cierto? Ese tipo de empresas que necesitaban la licuación de sus deudas, que necesitaban la devaluación, necesitaban la pesificación, les venía muy bien porque tienen un montón de activos financieros en el exterior, que se abarataran activos fijos en el país para venir a comprarlo. Y ellos se enfrentaron con el otro sector económico poderoso, digamos que estaría con Menem, que es el sector de los dolarizadores, ¿no es cierto?, que van más allá de la convertibilidad. ¿Quiénes ganaron? Y bueno, o sea, no ganaron los devaluadores, como se ha visto, los devaluadores y pesificadores hasta ahora, digamos. Después veremos cómo se recompone, porque esto es un factor dinámico. Pero en enero, cuando sube Duhalde, y que promete falsamente a los ahorristas, ¿no es cierto?, que les va a respetar los ahorros originales tal como se hicieron, él sabía que eso no se podía respetar y que eso no iba a ser así, porque justamente Rodríguez A lo rajan, y ahí sí que hay un golpe de Estado claro, con Rodríguez A, digamos, y con lo de la Rúa es más ambiguo, porque interviene, digamos, el pueblo como gran factor, pese a la caceroleada que hay contra Rodríguez A, es muy claro el episodio de que en Chapalmalal conspiran contra él, llega a un lugar que está a oscuras, su propio personal de seguridad le dice que tiene que irse porque peligra su vida, porque no pueden garantizar su vida por un grupo de manifestantes insignificantes que estaban a las afueras del complejo turístico de Chapalmalal. O sea que yo creo que en el caso de Rodríguez A, ¿y por qué? Porque acordate, Rodríguez A quería mantener la convertibilidad, crear la nueva moneda que era el argentino, la tercera moneda, por lo tanto no devaluar. Entonces alguien se miran los del poder político, del poder económico y dice, este se las tiene que tomar, ¿de dónde salió? Miguel, te agradecemos mucho la participación en Punto Doc. Quienes quieran seguir conociendo lo que sucedió pueden leer el libro El Palacio y la Calle, cuyo autor es el escritor Miguel Bonazo, que estuvo con nosotros. Queremos agradecer a los técnicos de América que participaron en los móviles, especialmente a los productores de este programa, a Román Bolnovich y Daniel Otero, que conocen lo que sucedió en esas jornadas históricas de la Argentina como nadie. Nos despedimos, nos volvemos a ver el próximo miércoles a las 22. Aquí, desde Plaza de Mayo, con el Palacio de fondo, vivimos hoy, por suerte, una jornada de protesta, pero en paz. Esto fue Punto Doc. Nosotros estamos aquí.